Ángel Huerta con los deportes que hoy nos platica del pase a los cuartos de final por parte de la Selección Mexicana de Fútbol Femenil en el Mundial 2010. Igual, y nosotras sí si ganamos, las mujeres, ya se usted Ángel Huerta, buenas noches. Hola, ¿qué tal, amigos? de Puntual al TV, los saludo con gusto. Vamos con información deportiva. Platicamos de la selección mexicana Sub-20, la selección femenil que consiguió un empate importante a un gol ante el cuadro de Nigeria dentro del Campeonato Mundial de la Especialidad que se disputa en Alemania, consiguiendo de manera histórica su primer pase a una siguiente ronda dentro de competencias donde se donde juegan equipos femeniles. La selección dirigida por Roberto Medina con la batuta de Leonardo Cuellar hizo un buen partido pese a que inició perdiendo uno por 0. Sin embargo, supo manejar bien en los hilos del encuentro, la verdad hay que decir la táctica, la estrategia de Roberto Medina en el banquillo funcionó, hizo una serie de cambios, incluso sorprendió con la salida de Charlín Corral, una jugadora que evidentemente es pieza clave y fundamental de este equipo, sin embargo al final le funcionó y con una anotación de Alina García Méndez. A 13 minutos del final consigue el empate de manera agónica, con el alma en vilo, el cuadro tricolor, el equipo mexicano que la verdad hizo una hazaña. Nadie esperaba nada de ellos, muy pocos otorgaron apoyo, muy pocos dieron crédito a lo que pudiera hacer este seleccionado. Sin embargo, con una buena base, una buena semilla que ha trabajado desde hace dos, tres, cuatro, cinco años. Leonardo Cuellar es un tipo que conoce a la perfección el trabajo en el fútbol femenil en México. Lleva 12 años en su proceso como director técnico, como hombre importante de las selecciones nacionales, y empieza a rendir frutos. Lo que hace México es digno de todo elogio, hay que destacarlo, hay que enmarcarlo, porque en un grupo, a calificar en primer lugar, en el grupo C, donde estaban selecciones que figuraban para ser potencias que llegaron con el cartel de favoritas como Inglaterra, que venía de ser campeona de Europa, como Japón, que venía a ser campeona de Asia, como el equipo de Nigeria, que era campeona de África con el que se consiguió este miércoles el empate a un gol y México había llegado como subcampeón como segundo lugar, hay que decirlo, de la CONCACAF, en el que Estados Unidos consiguió el primero y ahora consiguen un gran un gran pase como primer lugar, lo que les permite esquivar a los a la selección siempre favorita en ese tipo de divisiones de categorías como es Estados Unidos Unidos, que ha conseguido dos títulos sub-20 en esta categoría. Es muy complicado, Estados Unidos, por eso México tenía que conseguir el primer puesto del grupo del pelotón. Así lo logra. Ahora enfrentará a República del Corea el próximo domingo por la mañana de México a las 11 de la mañana. Será el partido contra Corea. Un buen, buen partido para el equipo mexicano. Roberto Medina declaraba que se tuvieron que hacer muchos cambios de estrategia en el segundo tiempo, pero que al final de cuentas le dieron el resultado. Habrá que festejar lo que hace este equipo mexicano decíamos sin poco o sin nada de apoyo, sin nada de interés por parte de los directivos, yo le apuesto lo que quiera a que, a que técnicos o directivos o gente del fútbol no tenían ni idea de quién era eh, Charlín Corral o de quién era Stephanie Mayor, no tenían ni idea de quién eran estas jugadoras, René Cuella ni siquiera apostaron por Roberto Medina y el resultado ahí está a la vista de todos. México empata a uno con Nigeria un juego que resultó complicado el próximo rival Corea del Sur este domingo por la mañana Tiempo de México hasta aquí la información deportiva. Regresamos con más. Muchas gracias. Buenas noches.